Hola, hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Aquí Juan en una nueva aventura. El día de hoy nos encontramos en el interior de una plaza comercial en Coatzacoalcos de Berriozábal, específicamente la Plaza Centralia, porque el día de hoy venimos a conocer las instalaciones de un lugar que acaba de aperturar hace muy poco y el cual va a servir mucho, bastante, para todo esto que estamos manejando en el canal, que es arte, cultura y recreación. Este lugar se llama Foro Luciérnaga, en el cual, aparte de espectáculos que van a tener a cargo de la compañía de shows infantiles Divertishows, también van a tener diferentes cursos y talleres, empezando por la actuación, evidentemente, pasando por el dibujo y danza, y de igual manera también metiéndose en la recreación con algunos deportes. Así que vamos a conocer este bonito lugar, vamos a conocer las instalaciones y sobre todo vamos a conocer el panorama completo de todo lo que va a incluir este foro, este nuevo establecimiento. Así que acompáñenme en esta nueva aventura. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí Juan en una nueva aventura. Y bueno amigos, esta es la fachada del Foro Luciérnaga. Ahí se puede observar que le estaban poniendo los últimos detallitos porque literalmente es nuevo, 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 nuevecito de paquete. Acaban de abrir apenas hace un par de semanas por mucho, entonces todavía estaban terminando de adaptar algunas cosas, pero desde que llegas, desde que ves la fachada y ves toda la decoración, sabes que vas a ver un espectáculo, sabes que este es un lugar donde se van a presentar cosas chidas, que te da esa curiosidad, esa cosquillita para decir qué habrá aquí adentro, ¿no? Al momento de que entramos, pues encontramos de entrada pues la recepción, que es donde también van a poder estar comprando qué es su antojito, qué es su botanita para disfrutar de los espectáculos, pero también el foro cuenta con un servicio de restaurante. Evidentemente, al estar dentro de una plaza, pues muy probablemente pudieran pensar que el espacio no es amplio, pero la verdad es que sí, o sea, está abarcando prácticamente como si fueran dos, tres locales, si no es que hasta más, lo cual es algo muy, muy chido, porque les da el espacio suficiente para albergar a bastantes personas, tanto para los shows como para los talleres. Ahorita vamos a pasar a los salones, que es donde van a estar dando los talleres, y pese a que no son muchos los salones, de igual manera, pues tampoco los cursos son al mismo tiempo, entonces pues tienen la posibilidad de que pues en diferentes horarios, prácticamente todos los días de la semana, tienen cursos en diferentes horarios, tanto para infantes como para juveniles, entonces es algo muy, muy importante para todos aquellos que quieran una actividad extracurricular o que deseen empezar a tener tablas en este mundo del medio artístico. Y aquí tienen el primero de los salones que vamos a estar visitando, un salón muy amplio que como podrían estarse imaginando, pues va a ser utilizado para danza, está perfectamente adaptado con pues los espejos, cosa que ya hemos hablado anteriormente en el canal en diferentes reportajes, que es parte de lo indispensable para que un bailarín pueda realizar bien su trabajo, pueda ver bien cómo está funcionando tanto individualmente como en grupo, ¿no? Y este salón ahorita que está un poquito tenue porque es la iluminación pues pasiva cuando no se está utilizando, pero ahorita vamos a ver que pues ya está iluminado perfectamente pues para que puedan llevarse a cabo los talleres, que tentativamente también se van a llevar los talleres deportivos aquí, pero eso pues ya se verá un poquito más adelante. Aquí podemos ver al profe Charlie Tobar, que es el profe que va a estar llevando todas las clases, todos los talleres de danza, incluyendo coreografías para los chicos de teatro musical. Y aquí podemos ver cómo están llevando a cabo, practicando, mejor dicho, una coreografía perteneciente al musical de The Greatest Showman, que es uno de los cursos que se están llevando a cabo. Este es otro de los salones, el cual, pues, ya lleva más que nada la parte teórica o la parte práctica, pero sin mucho espacio. De entrada, los espejos van a servir excelente para el curso de maquillaje, el cual lo va a llevar a cabo el profesor Roy Rodríguez, el cual lo veremos en un momento, ya que también estaba llevando a cabo su clase. Y además también se van a estar llevando a cabo las clases de dibujo y los talleres de inglés, entre otros más que pues necesitan más de estar sentaditos, ¿no? Y este pues es el espacio principal, el foro. Aquí de este lado del escenario pues se ve todo negro porque pues evidentemente pues necesitan los fondos, ¿verdad? Pero de este lado vean. El espacio está bastante amplio, son como que unas hacia ojo de buen cubero unas 40 butacas más aparte la sección de gradas.
Entonces está bastante chido. Yo creo que, como les digo, a ojo de buen cubero, por lo menos unas 100 personas sí caben aquí. Y el espacio, la verdad es que está bastante amplio. Cuenta con su parte técnica, luces, seguidores y pues el audio, ¿no? Para que pues sea un audio envolvente. Acá al fondo se pueden observar también más luces, más como del tipo estrobo, como para escena, ¿no? Para ambientación, mejor dicho. Y ya que le dimos una vuelta al foro, pues el foro no nada más va a ser para albergar los espectáculos que se van a llevar a cabo en el foro Luciérnaga, sino también es el espacio designado para que los chicos que estén llevando actuación y teatro empiecen a hacer sus tablas, empiecen a tener la noción de cómo es estar en un escenario que al final de cuentas es el arma más importante y la herramienta más importante de un actor y conocer su espacio de trabajo para que pues lo pueda hacer bien, ¿no? Y aquí podemos ver al profesor Emanuel Caler, que es el que va a estar llevando a cabo las clases de teatro para los chicos juveniles y adultos jóvenes con unos ejercicios de teatro que son indispensables para cualquier actor. Como les digo, el espacio está bastante amplio. Son cuartos específicos para todo, que de hecho incluye hasta su propio baño, para que no tengas que salir a los baños de la plaza y te puedas quedar aquí dentro de las instalaciones del Foro Luciérnaga todo el tiempo. Eso es algo muy, muy interesante, muy impresionante y de bastante utilidad, sobre todo para todos los chicos que están haciendo cursos o que están haciendo los talleres. Y bueno, amigos, estamos aquí con Emanuel Caler, que es la segunda vez que lo tenemos aquí en el canal. Si recuerdan el primer video que hicimos sobre el manicomio del terror, que de hecho sigue siendo el video más visto del canal. Excelente. Pero ahorita, el día de hoy, vamos a platicar sobre el Foro Luciérnaga. Cuéntanos, ¿cómo fue que nace esta idea de crear el Foro Luciérnaga? Pues mira, primero que nada, muchísimas gracias por venir, por ser parte de, y qué bueno que el manicomio es el video más visto, ¿no? Creo que vivieron una experiencia padre todas las personas que fueron, y en esta ocasión, este año, primeramente Dios les hagamos uno que va a ser de payasos. Entonces sigan esto, sigan este gran canal para que tengan toda la información, porque va a ser de payasos en neón y todo va a estar padrísimo. Y bueno, en esta ocasión es el Foro Luciérnaga. El Foro Luciérnaga es un espacio que nace a través de la pasión de todos los niños, de todos los jóvenes, a través de las artes. El arte es algo que la gente luego lo desvalora muchísimo, pero en esta ocasión creo que es algo que nosotros lo valoramos al 100%, porque lo que queremos es que todos los niños y todos los jóvenes y adultos sepan que podemos transformar el mundo a través del arte. Por eso es que nace este proyecto de Luciérnaga, porque sabemos que todo mundo podemos brillar a través del arte. Excelente, y eso es algo muy bonito, es una frase muy bonita, de brillar a través del arte y sobre todo pues con las disciplinas que van a estar enseñando y practicando aquí en el Foro Luciérnaga, que son variadas, dinos más o menos cuántas son las disciplinas. ¿Cuántas son? No las tengo clarísimas, pero les puedo decir cuáles son. Tenemos clases de teatro musical en las cuales incluimos canto, baile, actuación y maquillaje de fantasía. Y terminamos con un proyecto teatral. En esta ocasión tenemos cuatro proyectos que son infantiles y son juveniles. Puedes inscribirse cuando ustedes gusten. Eso es en el área artística y de teatro musical. Pero entre semana tenemos talleres artísticos y dancísticos. Canto, tenemos jazz, danzas urbanas, karate, dibujo, kickboxing, maquillaje social. Realmente es mucha actividad para que tengan aquí durante todo el día, tanto de lunes a viernes y sábado y domingo, todo en el área cultural. Y no solo eso, puedes disfrutar de unos ricos alimentos aquí en el área de restaurante, de snacks, todo eso puedes disfrutar, tu comidita al 100% para que lo disfrutes aquí con nosotros. Pues estuvo muy bien pensado para no nada más tener el foro, no nada más tener los talleres, sino tener toda la infraestructura para que se puedan quedar aquí todo el día, si ustedes quieren. Exacto. Simplemente que el artista viva con sentido, desayunando, comiendo, disfrutando del arte, disfrutando de un buen espectáculo, en un lugar muy bonito, ya lo verán aquí en el video, el área VIP, todo lo que tenemos es un escenario muy amplio para que ustedes disfruten de un espectáculo y de la mejor manera, ¿no? Y sobre todo los domingos, aparte de las presentaciones pues finales, como de cierre de curso, también tienen presentaciones por parte de los mismos shows de Divertishows, Shows, ¿no? Exactamente, tenemos shows aquí infantiles y obras de teatro en temporada. Los domingos tenemos la obra de teatro que se llama Magic Mundos Fantásticos. Aparece de protagonista Mickey Minnie llevándote a un mundo de fantasía, de ilusión, en el cual todos los niños disfrutan de ese pasaje que aparece Aladdin, aparece Coco, aparece Encanto, aparece Frozen, el multiverso de Spider-Man,
Toy Story, las princesas, todos en un mismo escenario. Somos 10 actores representando a 40 personajes en escena. Imagínate eso. ¡Ay, Dios! De verdad es algo que este escenario se transforma en un mundo mágico para todos los niños, ¿no? Que el cual me encantaría regalarte a ti y a todas las personas que sigan y vean este video. ¿Qué te parece si les regalamos un boleto doble para que vengan a ver el espectáculo de Magic Mundos Fantásticos sin ningún costo, simplemente por haber llegado hasta este momento del video y por seguir este canal? Bienvenidos a la obra de teatro del domingo, Magic Mundos Fantásticos. ¿Qué te parece? Excelente, me parece perfecto. ¿Qué tienen que hacer para conseguir llegar directamente y que muestren en taquilla que siguen el canal y que vieron y que ya le dieron like y le dieron su comentario? Exactamente, con que hagan eso, que realmente aparezca que le dieron like, que se suscribieron al canal, que lleguen aquí a taquilla con nosotros, y aquí solamente les van a pedir que le den like a la página de Foro Luciérnaga en Instagram, Facebook y en TikTok, y listo, tienen su cortesía, que normalmente el boleto tiene un costo de 300 pesos, a ustedes les va a salir completamente gratis simplemente por dar un clic y seguir arte y cultura aquí en estos canales. Excelente, y sobre todo pues esa parte que pues este lugar lo tiene todo, tiene arte, tiene cultura y tiene recreación. Y comida. Y sobre todo comida para mantenernos alimentados. Exactamente, exactamente, amigo. Excelente. ¿Redes sociales del foro? Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram y en TikTok como Foro Luciérnaga. Ahí, así nos encuentran. Estamos en Plaza Centralia, en el primer piso, al lado del módulo de las licencias. Realmente pueden encontrarnos muy fácil y venir a las obras y etiquetarnos. También en Google nos encuentran como Foro Luciérnaga para que ahí encuentren la ubicación y sea más fácil para ustedes llegar con nosotros. Excelente. ¿Y redes sociales de Diverti Shows por si quieren algún evento, alguna participación? Eso es importante. También Diverti Shows México se dedica a hacer shows infantiles de todo tipo de espectáculos, animadores, anqueros, activaciones, en el cual pueden encontrarnos en todas las redes sociales, igual Facebook, Instagram y TikTok. Nos encuentran como Diverti Shows México. Diverti Shows todo junto y México sí con su espacio. Excelente, pues ya lo saben, ya tienen sus redes sociales aquí abajito para que ustedes puedan venir a acudir al Foro Luciérnaga o contratar alguno de los espectáculos que tiene Diverti Shows en su amplio catálogo de shows y de espectáculos. Así es. Y pues sobre todo para darles la patadita y que este proyecto sea muy, muy exitoso. Primeramente Dios, amigo, y gracias, gracias a ustedes por vernos, por llegar hasta aquí, esta parte del video, y pues síganos, apoyemos la cultura, que la cultura, creemos que el teatro es caro y que es aburrido, pero vengan a Foro Luciérnaga para que vean que no es nada de eso, es muy accesible, la calidad está al 100% y no es nada aburrido, se la van a pasar muy bien, tenemos espectáculos de niños, de adultos, de jóvenes, culturales, otros donde no aprendes nada, pero te ríes todo el tiempo, entonces es algo padrísimo donde vas a vivir una experiencia inolvidable. Pues bueno, amigos, ya conocimos lo que es Foro Luciérnaga, este nuevo espacio, el cual está adaptado a la perfección para albergar cursos, talleres, espectáculos y de todo un poco. Y sobre todo fomentar el arte, la cultura y la recreación en el Estado de México, en el municipio de Coacalco y en municipios aledaños, que es lo más importante. Ya tienen sus redes sociales, de todas maneras están apareciendo aquí abajito y en la descripción, como ya lo saben, para que ustedes los puedan contactar, tanto de Foro Luciérnaga como de Diverti Shows, para que ustedes tengan una amplia gama para escoger si quieren talleres o si quieren shows infantiles. Y pues sobre todo que ya tienen la promoción por parte de aquí de Foro Luciérnaga, ya tienen los datos, de igual manera se los dejamos en la descripción cómo pueden conseguir sus boletos para poder acudir a los espectáculos del domingo aquí en Foro Luciérnaga y puedan disfrutar de ese magnífico espectáculo donde ya nos comentó Emanuel que tiene a 10 actores en escena representando a 40 personajes, así que es un espectáculo muy dinámico, lleno de magia, lleno de acción, lleno de ese mundo infantil que muchas veces ya lo damos por perdido o ya lo damos como que ya pasó esa etapa, cuando no, la infancia y el tener esa emoción de niños al ver un espectáculo que nos gusta, lo podemos seguir manteniendo y podemos seguir inclusive fomentando durante muchísimo más tiempo.
De igual manera, recuerden seguirme a mí en todas mis redes sociales, como Juan Belcar, aparecen aquí abajito y en la descripción, para que podamos estar comunicados y ustedes me puedan mandar un mensajito, que alguna recomendación, que les está pareciendo el contenido, etcétera, etcétera. De igual manera, la invitación obligada. Si ustedes son, si ustedes saben, si ustedes conocen de personas, eventos, lugares, galerías, etcétera, etcétera, que estén enfocados en el tema del canal, que es arte, cultura y recreación, mándenme mensajito por Instagram, mándenme perfiles, mándenme fotos, mándenme mensajes, mándenme propuestas, links, enlaces, todo, para que nosotros nos pongamos de acuerdo y podamos acudir a hacerles un video, una entrevista o un reportaje y pueda salir aquí en el canal y poder hacer esta comunidad más grande y poder difundir muchos, muchos más trabajos de artistas, de eventos, de galerías, de proyectos que valen la pena y que merecen ser visualizados. De igual manera, denle like, compartan, comenten, todo, 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 todo. Vamos a hacer que estos videos lleguen a mucha, mucha más gente y eso me ayuda bastante para que podamos seguir haciendo videos similares y más seguido, sobre todo más seguido. Nos quedamos hasta aquí, hasta una siguiente aventura. Recuerden que siempre hay algo que se puede reportear. Hasta luego.